feliz cuando las cosas fluyen y la gente se entrega en lo que hace. Es increíble, o sea, todo fluye, no hay problemas. Digo, los problemas normales, que si el clima, que si esto, que cosas que hay que resolver, pero nada grave, y todo lo demás es una delicia. O sea, la verdad es que ya hablando como de mis compañeras actrices, ¿no? Marta Sass, es una delicia trabajar con ella. Ariadne, me estoy divirtiendo muchísimo también, es un agasajo. Mónica Dion, bueno, nos atacamos de la risa, o sea, todo con Moisés también. O sea, la verdad es que está siendo un rodaje muy divertido. Y yo creo que eso se va a ver en pantalla, espero. La verdad es que no quiero decir cómo termina, yo lo que te puedo decir es que vamos a ver qué pasa, ¿no? O sea, en esta cuarta temporada que ya están haciendo por cuestiones de fechas, y porque se les ocurrió hacer la 4 cuando yo ya estaba comprometido pues con esta peli y otra al segundo semestre, ya no podía como cambiar los planes. Entonces, pues en la 4 no estaré, pero quién sabe, vamos a ver qué pasa. ¿No? ¿Es un personaje que cobró actualidad? Sí, aparte de que... aparentemente es en la vida real. De alguna manera sí, y es un personaje que ha gustado mucho, ¿no? Que la gente lo ama y lo odia al mismo tiempo. Y la gente está como muy, muy enganchada con el personaje, lo cual les agradezco muchísimo. Entonces yo creo que... Pues ahí estamos viendo a ver qué pasa con ese personaje. ¿Podría volver a la quinta? No sé. Ahí sí no te podría adelantar si es quinta o es sexta o qué es, porque todavía está como en el aire. Pero vamos a ver qué pasa, ¿no? O vamos a darle tiempo al tiempo. ¿Qué tan difícil? Que hacer al Chema ha sido padrísimo, porque sí, me dejaron meterle mucho sentido del humor, me dejaron jugar mucho con él, y entonces es un personaje que tiene muchos matices, ¿no? Porque pues sí, tiene esta cosa despiadada, pero de repente le ves la ternura, pero de repente tiene como estos sentimientos, y de repente es chistoso porque tiene humor negro. Entonces es un personaje bastante tridimensional, entonces está padre. ¿Cómo separarlo del Chema? Se queda allá y son personajes completamente distintos. Pero está padre estar haciendo esto porque pues es comedia, pero lo que decía hace rato, lo de allá a lo mejor le meto un humor negro. Y acá es una comedia más inocente, más noble, más, es un personaje blanco, ¿no? Entonces está padre. Mauricio, tenemos un tiempito viéndote más en los medios, ¿no? Esta semana, ajá, te embarazaron. Esta semana me embarazaron y las fotos, exacto. Me hackearon. Te hicieron de todo en estos días. Sí, esta semana estuvo candente. Y uno aquí chambeando y sufriendo en Cancún. Te anticiparon el grito. Exacto. Después de esto, ¿cómo se siente Mauricio, el ser humano, la persona que está detrás, el momento que estás viviendo? Porque sin duda tu carrera está muy bien. Pues sí, mira, lo que yo decía. Este dicho mexicano, al nopal nomás se le acercan cuando ven que tiene tunas. Entonces, de repente, pues la verdad es que yo estoy muy contento con lo que he logrado, tanto profesionalmente como ser humano, ¿no? Y ahí vamos. La verdad es que independientemente de lo que haya pasado, de lo que, ¿no? Digo, hay muchas cosas que me tomo con sentido del humor. Y me da risa, ¿no? Y ahora sí que hablen bien, hablen mal, pues mientras hablen está a todo dar, eso quiere decir que vamos bien. ¿Y si estás embarazado? No, la verdad es que... ¿Mareos? No, yo la verdad es que no siento nada, de hecho hoy en la mañana me bajó, yo no sé dónde lo sacaron, la verdad es que le hablé... en la mañana ahí, ¿no? Porque me levanté con esa noticia y entonces le mandé un mensajito, le dije qué mala eres, me lo has ocultado durante 2 meses, y entonces ya nos atacamos de la risa y tal, porque pues evidentemente es mentira, ¿no? Entonces lo que me asombra es que un medio o los medios lo puedan afirmar como sí, y yo vi
cómo la embarazó, ya sabes, o sea, prácticamente, y está completamente embarazada, y entonces dices, no, ya sabes, entonces, y que todo el mundo se lo crea, y que, ya sabes, esa es como la parte que digo, híjole, está fuerte, pero bueno, ni modo, son gajes del oficio, y bueno, nada más toca salir y decir, no, señores, no es cierto. Eso sí es cierto, ya sabes, pero bueno, parte del show. ¿Pero podremos esperar próximamente alguna propuesta de matrimonio? Pues mira, la verdad es que nos encanta. No, ahí viene para allá, para acá, ya ahí viene. Ya le dije, tienes que estar aquí, mi amor, porque de lejos no funciona. La verdad es que vamos muy bien. Los dos creemos que el amor es un vínculo que se va cocinando con el tiempo, el verdadero amor, ¿no? Entonces, ahí vamos. Llevamos un año, 4 meses casi, y llevamos 4 meses viviendo juntos, alrededor de 4 meses. Entonces, pues ahora sí que nos estamos acoplando, va padrísimo. Y bueno, pues ahí vamos, ¿no? Viviendo cada etapa y pues ya veremos. ¿Y cómo se tomó?